Hemos separado un poco de tiempo para escuchar sus preguntas y espero poder dar las respuestas. And I will, of course, be relying upon our esteemed translator for some help. Y me apoyaré en la traductora para esto. And I have to thank you very much. Muchísimas gracias a su servicio. Y tengo que agradecerle mucho a él. Fantastic job. Un trabajo fantástico. A su servicio. At your service, sir. Thank you. Okay, any questions? Preguntas? Preguntas. Specifically speaking, what illness can be treated with music therapy? Can you help problems or issues with Alzheimer's, dementia, or memory problems or issues? Yes, there are actually many, many illnesses and disorders that we treat through music therapy. Sí, efectivamente, hay muchísimas enfermedades y trastornos que nosotros tratamos con la musicoterapia. And you saw some of the examples, some of those short excerpts of clinical work. ¿Vieron ustedes esos ejemplos, extractos de experiencias clínicas que mostré? Yeah, for example, you mentioned Alzheimer's dementia. Por ejemplo, usted mencionó el mal de Alzheimer. And part of the big problem with Alzheimer's is that you find it difficult to relate to other people because your mind is dealing with many obstacles. Y parte del problema es que la persona con Alzheimer tiene dificultades para relacionarse con otros debido a que tiene dificultades mentales. And much of your identity has been lost. Y se pierde muchísimo de la identidad. One of the amazing things that we've learned about music. Una de las cosas sorprendentes que hemos aprendido de la música. And this is on this scientific side. Y esto tiene que ver con el lado científico. Is that we store it in very complex ways in our brain. Es que la información se guarda en formas muy complejas dentro del cerebro. So that even when dementia happens and we lose some capacities. Y cuando se da la demencia y perdemos parte de esas capacidades. Music from, let's say, when you were 20 years old. La música, por ejemplo, que usted escuchaba cuando tenía 20 años. Remains intact. Permanece intacta. Yeah, remains good. Permanece bien. I have experienced this very thing. Yo he experimentado esto. Not as a client yet. Personalmente, pero no como cliente todavía. But I've seen where patients with Alzheimer's are sitting very disengaged. Y veo porque he visto, lo comento porque he visto pacientes con Alzheimer que están sumamente desconectados, sentados. And I will start to sing a familiar song. Y les empiezo a cantar una canción familiar. Suddenly their affect. De pronto, el efecto es que se alzan. And they naturally begin to join in with the song. Y naturalmente empiezan a unirse a la canción. Including with lyrics. Incluyendo con la letra. Even when their everyday language skills are gone. Incluyendo cuando las habilidades del lenguaje diarios han desaparecido. In that moment, they are more fully human. En ese momento, se vuelven más humanos, más completamente humanos. And when shared within their community, their family members, other patients. Y cuando eso se comparte con otros miembros de la comunidad, con sus familiares. It enriches their possibilities that much more. Obviamente se enriquecen las posibilidades que ellos tienen, mucho más. Sí, mi pregunta es más que nada su experiencia. ¿Qué fue lo que lo llevó a involucrarse en la musicoterapia? Y sobre todo haciendo hincapié con algo que decía que me dejó sonando sobre que el musicoterapeuta no tiene que satisfacer la necesidad propia, sino la del cliente o la del enfermo. Pero entonces, ¿cuál es el interés del musicoterapeuta hacia querer curar o que el paciente progrese? Okay, I have two questions. One question is, what led you to becoming a music therapist? And the second question is something that you said very clearly, that the music therapist must
must focus on the client's need, not on his personal need. So my question in the second part is whether, how then, isn't the music therapist have any kind of interest or self-interest, like healing the patient or the illness? Oh, very, very good question. Muy buena pregunta. Good point. Buen punto. Well, for me, I started out in my life as just a naturally musical kind of person. Bueno, yo en la vida empecé siendo una persona relacionada con la música de forma natural. Music was always played in my house. Porque siempre en mi casa tocaba música. My father played the blues and sang. Mi papá tocaba las canciones de blues y también cantaba. So I naturally, you know, I started to sing and play guitar and play piano. Naturalmente empecé a cantar, tocar la guitarra, tocar el piano. And later began to study music in school. Y luego pues estudié música en la universidad. At the same time, I was interested in human health. A la vez también me interesaba la salud humana. And studied fields such as psychology and neurophysiology. Y estudié campos de la psicología y de la neurofisiología. And I was on my way to getting a degree in music education. Y estaba a punto de graduarme en educación musical. When in my mid-20s. Pero cuando estaba a mediados de mis 20 años. I heard about music therapy. Escuché de la musicoterapia. Now, music therapy in the United States has been around since the 1950s. Y la musicoterapia ha existido en los Estados Unidos desde 1950, más o menos. But some people, including me, pero algunas personas, incluyéndome a mí, hadn't heard about it yet. Ni siquiera habíamos escuchado de eso. Once I did, though, the light went on and I knew it was what I had to do. Pero una vez que escuché de la musicoterapia, se prendieron las luces y sabía que eso era lo que yo supe que eso era lo que yo tenía que hacer. And to your other great question, y sobre su otra pregunta fantástica, su segunda pregunta, I fully agree with you that the idea of altruism, estoy totalmente de acuerdo con usted que esta idea de altruismo is kind of false. Es un poco falsa. Yeah. Of course, everything we do is motivated. Pero obviamente todas las cosas que nosotros hacemos es por la automotivación, los motivos propios. But professional motives are different from putting your needs ahead of the clients. Pero tener motivos profesionales es totalmente diferente de anteponer los motivos personales en vez o antes de los del cliente. So if my client chooses a song that I just hate, y si mi cliente viene y escoge una canción que sencillamente detesto, and it's important for them to use it at that moment, y sin embargo, para él es importante utilizarla en ese momento, I have to see the larger aesthetic and I need to get over it. Tengo que ver la parte estética, la parte artística, ¿no? Y sobreponerme. Okay. ¿Sí? ¿Contesta eso? Yes, it answers his question. When you are carrying out a psychotherapy, is it important to take into account colors in the surroundings because there's an important relationship between sound and color? As a music therapist, it's important to consider the entire environment. Sí, como musicoterapeuta es importante tomar en cuenta todos los alrededores, el ambiente. And yes, every sensory experience, cualquier experiencia, sí, cualquier experiencia sensorial can be very significant. Puede tener un significado muy grande. Most of all, though, I believe that the arrangement of people, pero sobre todo creo que la forma en que se ponen las personas o se colocan las personas are important.
es lo importante. If you recall some of those examples, people were in a circle. Si se acuerda de los ejemplos que vimos, algunos de ellos, las personas trabajan en círculo. That helps engender a feeling of community. Eso ayuda a engendrar un sentimiento de estar en una comunidad. And everyone can see and hear everybody else. Y todo el mundo puede ver y escuchar a todo el resto. It's not like the way things are here where you're seated in rows. No es como nos encontramos aquí en donde todos están sentados en filas. It's kind of hierarchical. Eso trae una posición jerárquica. That's just an example of environment and relationship. Eso es justamente un ejemplo del ambiente y cómo se dan las relaciones. But yes, other stimuli in the environment is important. Pero sí, efectivamente, el resto de los estímulos en el ambiente son importantes. To add one point to that, y para agregar algo más a eso, some clients, for example, those on the autism spectrum, algunos clientes que se encuentran dentro del espectro del autismo might have certain strong reactions to specific stimuli. Pueden tener cierto tipo de reacciones fuertes a estímulos específicos, including the sound of a particular instrument. Incluyendo el sonido de un instrumento en particular. We call that a contraindication. Nosotros llamamos a eso una contraindicación. And a music therapist needs to understand how to assess a client's contraindication. Y un músico terapeuta tiene que conocer cómo evaluar todas esas contraindicaciones. Because just like doctors, we have the same ethical charge to do no harm. Porque al igual que los doctores, nosotros tenemos este mismo cargo o esa misma responsabilidad de no lastimar a otros. Music isn't always good. Porque la música no siempre resulta buena para todos. Okay. Gracias. Yep. La pregunta de arriba de acá. Son dos realmente. Comienzo usted. There's two questions. Okay. Yeah. ¿Cómo podría utilizar ya la musicoterapia en personas que no presentan dolencias físicas y mentales severas? Es decir, que tienen problemas de conducta, sea esto agresividad o timidez. Ya que el objetivo de la musicoterapia no es formar músicos, sino mejores personas. Por ejemplo, mejorar el trabajo en equipo. Okay, how can I use music therapy for people who do not have a physical or mental issue, yet they do have a behavioral issues? For example, shyness or aggressiveness, because in the end, music therapy is just to helps to build up their human beings. Good question. Muy buena pregunta. You can witness this kind of thing actually happening at El Centro de Equinoterapia. Usted puede darse cuenta de esto justamente en el centro de equinoterapia. The musicians often work with the clients. El músico normalmente trabaja con los clientes. In ways that help structure the music experience to guide behavior. Para que estructurar el trabajo que se hace con la musicoterapia y guiar el comportamiento. So, let's say you have one client who is very impulsive and wants to play everything all at once and doesn't wait for their turn. Entonces, imagínese que usted tiene un cliente que es sumamente impulsivo, no quiere esperar su turno y quiere tocar todo a la vez. But another client here who is very, very shy and afraid and is nervous about participating at all. Y a la par tiene un cliente que está muy temeroso y es muy tímido y se siente nervioso para participar. Well, if the aesthetic architecture in the music can help them, si la parte estética en la música los puede ayudar, la parte artística, it can actually address both things at once. Se puede con esa música tratar ambas cosas a la vez. Can you play the drum? Boom. Por ejemplo, ¿puedes tocar el tambor? Y pum, lo toca. Can you play the drum? Puedes tocar el tambor y vuelve a tocar. Well, I'm waiting for the question. I wait my turn and I play at the right time. Entonces, estoy guiando al cliente a que espere su turno porque mientras yo hago la pregunta, él espera. Y luego toca. If I'm impulsive, I have to wait to have the aesthetic reward. Porque si soy impulsivo en el momento en que toco, estoy esperando a tener esa recompensa artística. To be part of building that art structure together.
para ser parte de la construcción de eso artístico. And the child who is afraid, y mientras que el niño que se encuentra por acá y tiene temor, is encouraged to come forward to the drum and make a sound. Se lo alienta para que se acerque al tambor y produzca un sonido. Even though it might be quiet, and the therapist can be very sensitive to that. Aunque ese sonido sea muy bajo y el terapeuta puede tener sensibilidad por eso. Maybe they'll play the piano at a higher register. Podría ser que se lo ponga a tocar el piano en un registro alto. And sing a little more quietly. Y que cante un poquito, aunque sea en voz baja. Can you play the harmony? Maybe take a little more time and wait. Y que se tome un poco más de tiempo, no importa, y esperar hasta que haga el sonido. And so this way, the structure, the aesthetic structure of the music is something in which we all participate to get to something greater. Y así se logra que esta estructura artística o estética se dé de tal forma que todo el mundo participe y se logre algo mejor. And if aesthetic architecture of music is really good, y si la arquitectura estética de la música es sumamente buena, you don't need to do this. No necesitas hacer esto. Oh, good job. Muy buen trabajo. No tiene que hacerlo. You don't need to reinforce behavior outside of the music. Porque usted no debe reforzar el comportamiento fuera del contexto musical. Because it's intrinsically rewarding. Porque eso intrínsecamente tiene su propia recompensa. I mean, at the end we could all applaud and give high fives or whatever. Sí, al final podemos todos aplaudir y chocar manos, lo que sea. But that's different. Pero eso es otra cosa. Okay, understand? Sí, está claro. Yes. Question over. Sí, yo voy a tratar de elevar la voz. Realmente tengo un preámbulo y luego la pregunta. Brian. I will try to raise my voice. I have some background before and then I'll make my question. Los que estamos en la galería, those of la galería, us who are here, up here, queremos agradecerle por su profunda y amplia conferencia. We want to really thank you for your deep and broad extensive lecture. Y yo lo veo como una semilla. I see this as a seed. Y como usted podrá haber notado, noticed, nuestra tierra es muy fértil y especialmente la provincia del Guayas es fértil. Our province, our land, our soil is extremely fertile. Y no es una casualidad que usted esté en la prefectura que and maneja grandes extensiones. Entonces, su semilla va a plasmar, pero como semilla buena tomará su tiempo, pero aquí hay jóvenes 18, 17, 20 años, 22, esos jóvenes que en este momento no tienen la ruta universitaria o la ruta académica para formarse, en su criterio, ¿qué pueden hacer en paralelo hasta que el árbol crezca y tengamos los frutos? Y aquí aprovecho un clamor. Pienso yo que el señor prefecto, con todo lo que viene haciendo, puede tomar un liderazgo adicional. Okay. Un liderazgo adicional, por favor. In my idea, I just want to thank you that you are in seed, and it's not a coincidence that you are in one of the most fertile provinces of Guam. But as a good seed, it takes time to grow. Now, what can these youngsters do? They are very young people, they're 18, 19, 20, 22, while they wait for their college opportunity. What can they do meanwhile until this seed grows into a big tree? First, may I thank you for the wise and beautiful metaphor. En primer lugar, quiero agradecerle por esta metáfora tan sabia y tan buena. Es maravillosa. And the question is a good one as well. La pregunta es igual de buena. Basically, at this point, if what you're hearing and seeing and experiencing both either at the centro or
in this kind of lecture, si lo que usted está viendo, escuchando, y lo que ve que se hace dentro del centro y experimentando allá y también escuchando en esta charla, is something that resonates with you on some level. Es algo que resuena, produce una vibración dentro de usted a cierto nivel. Even if you are not sure that it's a career for you specifically. Y aunque usted no esté seguro de que esto sea una carrera para usted específicamente, I would say two things are very important. Yo diría que hay dos cosas que son importantes. One is to explore the information that is available. Lo uno es explorar la información que ya está disponible. I would say go onto the web. Es decir, métanse a la red. And look at music therapy around the world. Y vea qué es lo que está pasando en la musicoterapia alrededor del mundo. And start to gather ideas and perspectives. Y empiece a reunir ideas y perspectivas. Look at videos like I showed you. Vea videos como el que acabo de mostrarles. And read short stories and case studies about music therapy. Y lean cortas, historias cortas y estudios de casos sobre la musicoterapia. Visit el centro. Visiten el centro. All of these things can help you become very informed. Todas estas cosas le van a permitir a usted estar muy informado. The second thing is to use your voice to tell those in authority positions. La segunda cosa que pueden hacer es utilizar su voz para llegar a las autoridades o a aquellos que están en posición de autoridad. That it is something that you want. De tal forma que manifiesten que esto es algo que ustedes desean. They will listen to you. Ellos les van a escuchar a ustedes. And even, again, even if it's not something for you personally, if you value this. Pero aunque esto sea algo que no sea para ustedes personal, o sea, personalmente, pero sí lo valoran, they will hear that. Ellos van a escucharlo por igual. So those are two bits of advice I would offer. Entonces, esos son los dos tipos de consejos que le ofrecería. Sí, solamente una cuestión muy pequeña. Pedirle al señor prefecto que tome un liderazgo adicional y con su gestión creativa encauce la formación de la carrera de musicoterapia en el sistema educativo nacional. Pregunta compleja, pero para un líder no hay desafíos pequeños. And this is also a great opportunity for Mr. Hayara, the prefect of the province, in order to take a special leadership by promoting or fostering music therapy within the education of national education system. It's not an easy task, but for a leader, no challenge is easy. That's true, es verdad. Es muy cierto lo que dice. Sí. So yes, I think with the motive of serving the community. Creo que si se tiene el motivo de servir a la comunidad. And understanding that music therapy is something that is a profession and an expertise. Y se comprende que la musicoterapia requiere de experiencia, que es una profesión. If we are educated and motivated, si nos encontramos motivados y somos educados, I think that we can all nurture that seed to grow. Creo que todos vamos a nutrir esa semilla para que crezca. Gracias. Muchas gracias. Claro, aunque ya pasó el tiempo de la charla, puedo contestar cualquier pregunta a nivel individual. And this is my contact information, so even though I go home on Friday, feel free to contact me. Y aquí se encuentra mi información personal de contacto. Me pueden ustedes escribir y aunque me vaya el día viernes de regreso al país, estoy disponible en eso. That's a picture of me in my office. Ese soy yo en mi oficina. No, realmente es mi caso. Muchísimas gracias.